further ado, let us turn the program over now to one of our featured speakers of the evening. This is Alejandra Roselli Calderon. She is from the country of Colombia. She came to the United States to study science in college. She got a master's degree from Brown University, and now she is studying with Enrico Ramirez-Ruiz and studying merging of compact objects, close binary stars, making black holes, and you will hear more about that in his lecture. I just wanted to let you know that she and he are collaborators. Yes. She, his student, and he, the professor. So, it is unusual here that our history lecture is in Spanish by a PhD candidate at UC Santa Cruz. This is a first. And congratulations to you, Alejandra, for stepping forward and giving a lecture on a subject which is new to you. So take it away. Good luck. Thank you so much, Sandy. Hola a todos. Iba a tomar un momento para introducirme. Ya escucharon la introducción en inglés, pero igualmente. Soy Alejandra Roselli Calderón. Soy una estudiante de astronomía en el Departamento de Astronomía en la Universidad de Santa Cruz. Yo viví y nací en Bogotá, Colombia, y me mudé a los Estados Unidos para estudiar. Y llevo ya como 7, 8 años acá estudiando. Y estoy muy feliz de poder hablar. Como dijo Sandy, no soy experta, pero espero que después de la charla de hoy tengan un poco más de amor y aprensión hacia el cielo y las estrellas. Entonces, hoy hablaré un poco de la historia del LIC. Lo primero que quiero hablar o comentar es más de la historia de la humanidad y algo que a mí me inspira mucho. Y es que nosotros como humanos siempre hemos estado conectados a las estrellas y a los cuerpos celestes. Nosotros éramos, como muchos de pronto ya saben, una especie nómada. Eso significa que antes teníamos que ir a recolectar la comida dependiendo de lo que hubiera alrededor. Después fuimos viendo que hay patrones en el cielo y estos patrones nos dicen, por ejemplo, las estaciones. Nos dicen en qué parte del espacio y el tiempo estamos alrededor del sol. Y esto hizo que pudiéramos saber, bueno, viene una estación lluviosa, viene una estación de invierno, viene el verano, y así pudiéramos cultivar. Esto hizo que nos volviéramos una especie sedentaria. Y bueno, claro, eso cambió muchísimo el curso de la humanidad. Las primeras evidencias de observaciones astronómicas en el mundo están en la zona entre México y California. No en África, no en Euroasia, ni siquiera en, bueno, en otras partes con las que asociamos el principio de la humanidad. Estas son unas pinturas rupestres en unas cuevas. Y pues, como pueden ver acá arriba, esta parece un sol o unas estrellas. Hay otra pintura rupestre que tiene dos estrellas, lo que puede parecer una estrella binaria o una constelación. Y estas rayas acá, aunque es un poco difícil de ver, se cree que son una constelación. Hay toda una idea de que las constelaciones y los nombres de las constelaciones que existían para este grupo de personas. El grupo se llamaba Kumeyaay y vivió hace 9,000 años. De ellos y de sus ancestros no sabemos mucho, no sabemos a dónde fueron, qué les pasó, pero podemos saber lo que pasó con ellos un poco y de su historia gracias a estas pinturas. Acá abajo ven una pintura que parece como una persona. El apodo de esta pintura es el diablillo, porque tiene unos cuernos, parece un pequeño diablo. Y pueden decir, bueno, ¿y qué tiene que ver una pintura de una persona en la astronomía? No es exactamente la persona, pero la cueva en la que se encuentra este dibujo, esta pintura rupestre, está alineada para que en el invierno, en el solsticio de invierno, el sol cae por una apertura hacia el lado y alumbra una de las manos de este diablillo. Se cree que era un cazador. Y eso hace que toda la imagen brille en rojo súper brillante. Esto nos dice que los grupos que vivían en esa época sabían del solsticio. Sabían que ese era el día más corto del invierno y era algo importante para ellos. Entonces, claramente, bueno, muchos astrónomos y también mucha gente que le gusta estudiar arqueología y le gusta estudiar sobre grupos indígenas y grupos nativos,
dice que este es uno de los signos de que estábamos conectados con los astros. No era solo acá en las Américas que se podía ver esa conexión. En Ur y en Mesopotamia se observan que desde hace 4.000 años los eclipses, en especial los eclipses lunares, eran súper importantes. Se ven incluso en las tallas, acá se ve el sol y la luna conectados. Para ellos los eclipses eran una conexión entre el sol, la tierra y la luna. En México los mayas ya sabían de un ciclo de 18.7 años para predecir eclipses. No era solo el ciclo de la Tierra alrededor del Sol, sino de la conexión entre los diferentes cuerpos celestes. En China, el astrónomo Xi Shen clasificó aproximadamente 809 estrellas de 122 constelaciones 400 años antes de Cristo. Y acá se pueden ver en esta imagen, es un poco difícil verlas, pero pintaba las constelaciones viendo el cielo noche tras noche y así sabía exactamente dónde estaban en el cielo. Y en los años, en el año 500 después de Cristo, el libro Surya Siddhanta fue escrito en India y calcula la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Y lo hace con la precisión de 1.5 segundos. Tomó casi 1.500 años mejorar la precisión de esa medida, porque en realidad estaba súper exacta. Y es muy interesante porque esto fue en el año 500. Y vamos a hablar un poco del punto de vista de otras partes del mundo acerca de nuestra posición entre el Sol y la Tierra. En India ya se sabía que la Tierra estaba girando alrededor del Sol. Esta es una imagen. Les quiero dejar acá unos 5 segundos para que la observen y piensen qué es lo que ven. Si ustedes estuvieran en el campo afuera y vieran un grupo de estrellas como este, ¿qué pensarían? ¿Qué es? ¿Qué historia le pondrían a estas estrellas? De pronto, algunos de ustedes reconocieron esta constelación como Pléyades, o en inglés Pleiades. Y es un grupo de 7 estrellas nombradas Pléyades por la historia griega que tienen. En Grecia, era una historia de 7 hermanas que eran hijas de la ninfa Pléyade y el titán Atlas. Estas eran 7 estrellas. Es un grupo de estrellas, no se sabe bien cuál es cuál, pero supuestamente si ustedes podían ver 7 estrellas en la noche, significa que tenían 20-20 de visión. Y si veían 6, si veían 5, de pronto tenían un poco de miopía. Si veían 9 o 10, estaban mintiendo. Entonces, es una de esas estrellas o constelaciones que están presentes en muchas partes del mundo. El pueblo navajo, acá en el sur de los Estados Unidos, llamaba esta constelación la cultivadora. Porque en el otoño y en el invierno empieza a subir, a ascender en el cielo en el otoño y se va en el invierno. En la primavera empieza a ocultarse. Y en ese momento era momento de plantar, de empezar a crecer todas las plantas, el maíz o la harina, lo que quisieran tener. Y cuando vuelve a aparecer hacia el otoño era momento de cosechar. Entonces para ellos era una forma de saber en qué momento iban a tener comida. En el pueblo Chumash, al sur de California, se creía que era una constelación de 7 niños que fueron criados por un mapache porque no se portaron bien y su mamá no los quería. Entonces se fueron a vivir así un poco como en el libro de la selva, a vivir con un mapache. En Japón, esta constelación se llama Subaru. La marca de carro se llama Subaru por la constelación, no de la otra forma. Y la idea que ellos tenían es que estas eran una colección de joyas. Eran las piedras preciosas de un collar de una princesa que se escondió en una cueva y dejó las joyas sobre una rama de un árbol. En el pueblo Kumeyaay, que acababa de mencionar, se llama Hatka esta constelación. Y eran 7 mujeres hermosas. Y en los pueblos Miwok y Paute, más al norte de California, se creía que eran 7 venados perseguidos por un oso grizzly. Esta historia se repite de todas las formas que ustedes puedan imaginarse, con los mayas, los aztecas, los mapuches, los ramuy y los inca, incluso otros pueblos, pero significa que esta constelación nos estaba hablando como a la humanidad, a los humanos, y siempre me ha parecido una de las más hermosas por esa historia. Ojalá hoy estuviera lindo el día para verla, pero lastimosamente algún día si tienen la aplicación y pueden buscar las Pleiades en el cielo, se los recomiendo. Ya que hablamos un poco de los modelos del Sol, la Tierra y la Luna, esta es más o menos la historia que nos cuentan en las clases de astronomía,
un poco más europeocentrista, de qué era lo que pensábamos. En el año 150 después de Cristo, se pensaba que la Tierra estaba en el centro del universo. Y luego está el Sol y la Luna, acá se ve el Sol y la Luna, alrededor. Y que giraban alrededor en una forma como de ondas, no circulares, pero un poco interesantes, en algún eje que ellos no sabían todavía cuál era el eje. Tomó 1300, 1400 años hasta que Nicolás Copérnico dijera, esperen un momento, lo que está en el centro es el Sol y no la Tierra. Recuerden que ya en el año 500, en algunas culturas en India ya se sabía que era el Sol. Pero para Europa tomó unos 1000 años más saber que en realidad no éramos el centro del universo. Johannes Kepler fue el que empezó a estudiar más allá de las estrellas. Ya lo que queríamos aprender como humanidad no era dónde estaban y ponerles nombres, sino también saber cómo se movían, cómo estábamos todos conectados y qué reglas existían. Kepler fue el que inventó, bueno, el que formuló las leyes de Kepler, si alguno está interesado, pero una de las cosas importantes es que él pensaba que los planetas y los astros se movían en eclipses y no en círculos. Y bueno, también sabemos de Galileo Galilei, que hizo mucho de su trabajo en probar que esta teoría era verdad. Incluso la Iglesia Católica intentó asesinarlo porque creían que lo que él decía iba en contra de las creencias de la Iglesia. Pero él también buscó y encontró muchas más lunas de los astros. Entonces sabía que, por ejemplo, Júpiter tenía lunas y Saturno tenía los anillos, cosas que muchos de los anteriores no podían saber solo porque no tenían buenos telescopios. La astronomía también pasó a ser algo que era más útil para la humanidad, para navegación. Una de las historias importantes es de John Flamsteed. Él fue el primer astrónomo real británico. La corona británica decidió que iba a ser un grupo de astrónomos, iban a ser los astrónomos reales, y estos astrónomos iban a ser casi como parte del ejército, parte de la naval. Catalogó unas 3.000 estrellas, y hay historias de que estaba bravo porque quería catalogar más o menos, una cantidad de personalidades alrededor de él. Pero él fue nombrado astrónomo real porque lo que quería en ese momento la corona británica era calcular las longitudes y las latitudes para navegar a las colonias. En ese momento, Gran Bretaña tenía colonias en India, en las Américas, en el Pacífico, y era muy difícil navegar de noche, imagínense. Incluso de día uno sabe más o menos dónde está el sol, pero es muy fácil perderse en esos mares gigantescos. Entonces, en este momento se ve que los países empiezan a contratar astrónomos y se vuelve más como una profesión, más que un hobby, por todas estas ideas de querer mejorar la tecnología. A mitad de los años 1800, ya estábamos menos interesados en las estrellas, pero también estábamos más interesados en el sol y en la luz. Se descubrió un aparato que se llama espectroscopio que separa la luz. Entonces se pueden ver los diferentes colores de la luz. Y esto fue una gran revolución para ver cómo estudiamos las estrellas, nuestro propio sol. Se hicieron expediciones con fin de observar la corona y la fotosfera del sol, que es la parte exterior que se ve acá. Este es un eclipse donde la luna está cubriendo el sol y por eso podemos ver la parte exterior del sol. Y en 1922 hubo una expedición muy famosa al oeste de Australia para observarlo y vamos a hablar más de esta cuando estemos hablando más de la historia de este observatorio LIC. Esta era la idea de dónde está la astronomía en los años 1800, en dónde estábamos, qué estábamos pensando. Y luego viene un personaje importante, James Lick, que es importante porque el observatorio de hoy se llama Lick gracias a él. Así que les contaré un poco de la historia de por qué el observatorio se llama Lick. Primero la historia del Lick. James Lick nació en Fredericksburg, Pensilvania, en 1796. Su padre era carpintero y de muy bajos recursos, y estaba para apoyarlo e intentar salir adelante, decidió que él iba a empezar a construir pianos. Entonces su negocio era construir pianos. Estudió en Baltimore, se fue hacia Maryland, también en la costa este de los Estados Unidos, y luego a Nueva York para montar su negocio. Muchos de sus pianos los estaban vendiendo en Buenos Aires.
era el boom del tango y la gente quería tener pianos cada vez de mejor calidad y más buenos, hermosos, más grandes. Entonces, muchos de esos pianos eran recogidos en Nueva York y mandados al sur, hacia Buenos Aires. Eso no le pareció tan buena idea a alguien que estaba perdiendo dinero, claro, y decidió que él se iba a mudar directamente a Buenos Aires, construir sus pianos en Buenos Aires y vender sus pianos en Buenos Aires. Entonces se mudó a Buenos Aires y allá estaba haciendo toda una fortuna. Con la plata de vender los pianos, fue a Europa, volvió a los Estados Unidos, a su tierra natal, se iba de vacaciones. Después, bueno, nosotros sabemos algunos de los países en Latinoamérica tenían diferentes procesos políticos y decidió que iba a mudarse. Primero a Valparaíso, no le gustó lo suficiente, y luego a Lima. Vivió en Lima, Perú, por varios años de su vida. Y mientras eso estaba pasando, al sur, en Sudamérica, Sudamérica era uno de esos continentes con todas estas riquezas, en el norte estaba pasando algo un poco diferente, un poco más, no sé, agresivo. En esta época era lo que llaman la intervención estadounidense en México. Y los, si estudiaron historia en los Estados Unidos, lo llaman el Mexican American War, o la Guerra México-Americana. Este fue un periodo en el que los Estados Unidos invadió la parte norte de México. Se puede ver en este mapa el tamaño de México antes de la invasión. Y tiene pues Texas, Nuevo México, todo California era parte del territorio mexicano. Y hubo una guerra entre México y Estados Unidos por este territorio. En 1847 se firma el Tratado de Cahuenga, que fue el cese al fuego en Alta California. Y un año después se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo, lo que le da fin a la guerra, y México pierde como la mitad de su territorio. Se lo vende a los Estados Unidos, ya después de haber sido invadido por los Estados Unidos. En ese momento, California pasa de ser una colonia, bueno, parte de un estado de México, a ser un estado de los Estados Unidos. Y fue en esta época que James Leake se muda de Lima a San Francisco con un barco que tenía $30,000 en oro puro y 600 libras de chocolate. Con este dinero empezó a vender. Primero vendió todo el chocolate, le fue súper bien. Todo el mundo ama el chocolate, ¿cómo no? Y después con todo el dinero que tenía empezó a comprar tierra y empezó a comprar propiedades. Días después de su llegada, el oro es descubierto en California. Y esto da origen a lo que llaman a la fiebre del oro, o en inglés el gold rush, donde mucha gente de todas partes de los Estados Unidos y del mundo estaba emigrando acá para buscar oro en los ríos, en las montañas, en los bosques. En ese momento podemos ver, esta fue la travesía de James Leake, todo en barco en su época, desde Baltimore y Nueva York hasta Buenos Aires, luego al sur, pasó por Chile, Perú, y después de vuelta hasta San Francisco. Y cuando llegó acá, los terrenos que compró eran más que todo en la zona de San José y San Francisco, en la bahía de San Francisco. Construyó un hotel grandísimo, acá se puede ver el hotel, varias cuadras, fue destruido en un fuego, así que ya no se conserva el hotel. Este es el restaurante del hotel, muy al estilo de Versalles, como él había viajado a Europa, había viajado a París, decidió inspirarse en la arquitectura francesa. Tenía un molino de harina, tenía huertas, se volvió el hombre más rico de California en esa época. Y él tuvo un hijo no muy legítimo en Pensilvania. El hijo y él nunca se llevaron bien, no tenía más herederos y decidió que iba a dividir su dinero entre causas al morir, porque no tenía a quién dejárselo en esa época. Y algunas de las causas donde las donó fue la Universidad de California y a la construcción del observatorio en el que estamos hoy. Lo que él quería era tener el observatorio, en este momento el telescopio más grande del mundo. Y así llegamos al Observatorio Leake. Un poco de la historia. La construcción empieza en 1876, pero primero se tenía que construir la carretera. Como vieron, todos tuvimos que subir por la carretera. No creo que el pueblo de Santa Clara hubiera estado muy feliz de que Leake hubiera dicho, quiero una carretera a la cima de esta montaña y la quiero ya. Pero seguramente hubo dineros y algún negocio. Y entonces la carretera que vieron hoy
fue construido, acá se ve, con mulas y personas que vivían en la zona, talando árboles y haciendo lo mejor que pudieron, como sea que sea hoy. La construcción del telescopio tomó hasta 1887, y acá ven, este es el edificio donde estamos, o la zona donde estaría el edificio donde estamos, y este es uno de los domos del telescopio con dos personas en la punta para ver el tamaño. Y el telescopio se terminó en 1887, para esta época James Leak ya había fallecido, así que él no pudo ver su telescopio más grande del mundo. Pero él pidió ser sepultado bajo el telescopio, así que el telescopio, el gran refractor Leak, que seguramente hoy van a poder ver, en la base está sepultado James Leak, así que en este mismo edificio. Y este fue el primer observatorio astronómico en el mundo que estaba permanentemente habitado en la cima de una montaña. Eso significa que acá alrededor era más o menos como un pueblo, había cocinas, había apartamentos, había casitas, había dormitorios para la gente que viniera. Y esto transformó la astronomía. Muchos de los observatorios hoy en día están permanentemente habitados o casi permanentemente habitados. Esto era completamente nuevo en la época. El gran telescopio Leak o el gran refractor Leak es el telescopio que verán acá, creo que al final de este hall. Es un refractor con un diámetro de 91 centímetros y una longitud de 17 metros. Así que de punta a punta son 17 metros. Es uno de esos telescopios larguísimos. En su momento fue el más grande del mundo. Después se construyó creo que uno o dos más. Pero hoy en día es un telescopio que no usamos para ciencias. Es un telescopio hermoso para ver estrellas. Pero bueno, después hubo todo el boom de primero la fotografía y luego los telescopios reflectores con espejos que tienen mucha mejor óptica. Así que este es más como de decoración y más histórico que los otros telescopios en Leak. Uno de los descubrimientos importantes de la época usando este telescopio fue el de las lunas, la quinta, sexta y séptima luna de Júpiter. Las lunas anteriores fueron vistas por Galileo 300, 400 años antes con su telescopio. Este telescopio, como era mucho mejor, hizo que se pudieran ver las lunas. Como pueden ver acá, esta es la quinta de las lunas. No son muy redondas, son más como un asteroide. La quinta, la sexta y la séptima se hicieron viendo por el ojillo del telescopio. Ya luego, el resto de las 80 y 90 lunas que conocemos se han hecho fotográficamente o buscando con movimientos de los planetas y de las otras lunas. Así que estas fueron las últimas que pudimos ver con ojos, básicamente con nuestros ojos. Y ya había mencionado las expediciones para los eclipses, pero esta es una que es particularmente especial porque fue dirigida por el Observatorio Leak. En 1922 se hizo esta expedición al oeste australiano porque era el lugar donde se podía ver el eclipse, lo teníamos que ver desde el hemisferio sur. Así que desde California se mandaron todos los equipos y los telescopios hasta Australia para ver el eclipse. La expedición fue dirigida por el doctor W.W. Campbell, que trabajaba en ese momento, era el director del Observatorio Leak, y fue financiada por un banquero, William Crocker, banquero rico en esa época. La expedición ayudó a probar la teoría de la relatividad de Einstein. Lo que queríamos ver era en esta placa fotográfica, pueden ver unos punticos. Esos puntos son donde los astrónomos señalaron diferentes estrellas. Durante el día no podemos ver las estrellas, el sol es muy brillante, así que teníamos que esperar hasta que la luna pasara por enfrente del sol y ocultara un poco de esa luz para poder ver estas estrellas. Y luego se compararon con las estrellas cuando el sol no estaba en la mitad, así que sería en la estación opuesta, cuando podemos verlos desde el otro lado del sol. Y se vio que, aunque es obviamente difícil verlo en una sola placa, se vio que de una placa a la otra, en una estación versus la otra estación, la luz del sol se movía un poquito. Eso significa que el sol era lo suficientemente pesado para mover los rayos de luz que venían de las estrellas detrás. Eso fue muy importante porque esa era la
teoría de Einstein. Y, bueno, aunque algunos sabemos, Einstein tiene varias teorías y todas parecen que siempre son reales, pero en la época era muy importante saber que esta era una teoría que era verdad. Hay una película sobre esta expedición y era muy impactante en la época porque se hizo casi que una película y un video de cómo se ve un eclipse segundo a segundo, algo que nunca se había hecho antes. La película se llama The Sun Worshippers, pero es importante notar que esta expedición se hizo en un lugar no muy habitado de Australia, y los que ayudaron con el transporte de los equipos y la configuración de los elementos científicos eran mucha de la gente nativa que vivía en la región. Y esta gente no está en el video. No sé si fue idea cortarlos o más bien solo no tenerlos en los videos, pero mucha de la gente que estaba haciendo la ciencia no es la misma que es reconocida por la ciencia al final del día. Y pasa mucho también en telescopios que están en las Américas, en Chile, por ejemplo, que muchos de los científicos que viven día a día no son los que están reconocidos, sino los que publican las películas o los dibujos, las imágenes, que son pues muchas veces del norte en los Estados Unidos, Europa. Otra de las cosas que a mí me parece graciosa de la astronomía es que para medir la distancia de la Luna, primero tuvimos que ir a la Luna. Esto pasó en 1969. La misión Apolo 11 de los Estados Unidos llegó a la Luna, llevó al hombre a la Luna. Y la verdad es que yo no me hubiera subido a un cohete sin saber qué tan lejos se suponía que iba a llevar mi cohete. Esta gente fue muy valiente y lo hizo. Y lo que hizo fue que puso un espejo en la superficie de la Luna. Desde el LIC se mandó un rayo láser especial apuntado perfectamente hacia el espejo, que fue hasta allá, se reflejó y volvió a la Tierra. Y podíamos contar cuánto tiempo se demoró. Sabiendo que los rayos láser se iban a mover a la velocidad de la luz y que es una constante, podíamos entonces calcular la distancia de aquí a la Luna. La distancia recorrida fue de 245 millas, 400 mil kilómetros en 3 segundos. Y toda la gente en LIC estaba súper emocionada. Hubo noticieros que vinieron y dijeron, listo, ¿cuál es la distancia a la Luna? Este era el momento de la Guerra Fría entre los Estados Unidos y Rusia. Y Estados Unidos no quería que Rusia supiera cuál era la distancia a la Luna. Entonces, hicieron todo el ruido y todas las noticias de que sabíamos qué tan lejos estaba la Luna y no nos dijeron qué tan lejos estaba la Luna. Hoy en día ya sabemos, pero este fue uno de los aspectos importantes del LIC en su momento. En los años 1890, Sherburne Wesley Burhan observa una nebulosa, una nube en el espacio, que él nombra con su apellido Burnham, usando el telescopio LIC. Él era acá un astrónomo y director. Esta nebulosa en el momento se creyó que era una nebulosa muy hermosa, bonita, pero fue hasta los años 1940, que se reconoce como un tipo nuevo de objeto. Y eso significaba que más o menos, en términos coloquiales, esta nebulosa estaba consumiendo mucho material y expulsando mucho material. Y a estos objetos se les llamaron Herbig Haro, por dos personas que dijeron, esto es algo diferente y esto es algo que deberíamos estudiar. Las personas tenían apellido Herbig y Haro. Guillermo Haro, como lleva el nombre, fue un astrónomo mexicano que estudió filosofía y derecho. Así que ni siquiera estudió astronomía la primera vez que estudió. Trabajó en un observatorio de astrofísico nacional de Tonantzitlá, de la UNAM, y fue el primer mexicano en hacer parte de la Real Sociedad de Astrónomos. No sé si recuerden, hacia el puro principio, cuando hablamos de la Sociedad Real de Astrónomos de Gran Bretaña, muchos años después, no se habrían imaginado ellos que hoy estaría un mexicano siendo el primero en ser inducido en la Real Sociedad. Otras de las personas importantes del Observatorio LIC, y seguramente reconocen a esta persona porque la han visto hablar, es Sandra Faber, que nos dio la introducción al principio. Es profesora de la Universidad de California, en la sede de Santa Cruz, es profesora de astronomía. Comenzó a trabajar en el Observatorio LIC en 1972 y fue la primera mujer en el personal de astronomía del observatorio. Trabaja en observaciones de galaxias para entender la relación entre la velocidad orbital, cómo se mueven rotando, y su tamaño. Ella es la astrónoma más importante del departamento.
así que es una de las eminencias de nuestro departamento. Incluso recibió la medalla con el presidente Obama, así que es una de esas personas que es muy importante a nivel nacional e internacional. Y es la encargada de poner el evento de hoy, así que todos deberíamos agradecerle, si la ven, porque es la que está encargada de hacer todo desde los horarios hasta traernos a todos nosotros acá. Uno de sus estudiantes mexicanos se llama Jesús González González. Es un astrónomo que hizo su doctorado acá en la Universidad de Santa Cruz con Sandy Favor. Y ahora es profesor de la UNAM. Y es, bueno, la UNAM, para los que no saben, es la Universidad Nacional Autónoma de México. Es la universidad más grande de Iberoamérica, o sea, todo Latinoamérica y de España. Y una de las mejores en México y Latinoamérica. Si no la mejor, de pronto Enrico dice que es la mejor. En el 2020, hace un par de años, fue nombrado como el director del Instituto de Astronomía y ha trabajado mucho por mejorar cuestiones de diversidad, tanto de género como de raza, mejorar la astronomía en general, pero sobre todo en la Universidad de México. Y otros de los logros importantes en la astronomía que vinieron del LIC es algo que todavía se trabaja muchísimo acá y todavía se hace mucha ciencia al respecto, que se llama óptica adaptiva. Y es una técnica que ayuda a contrarrestar los efectos de la atmósfera en tiempo real. Así que lo que estamos haciendo es ver la atmósfera y ver cómo se mueve y decir, ok, digamos que tengo este otro espejo y va a hacer lo mismo, pero al revés. Así que si hay viento moviéndose para ese lado, mi espejo va a hacer que se mueva para el otro lado y así la imagen se va a ver más clara. No sé mucho al respecto, pero le pueden preguntar a Jordan Díaz del departamento que está atrás. Él sabe mucho más, go Jordan, sobre la óptica adaptiva. Para saber cómo corregir la imagen, toca tener un referente. Así que normalmente se usa una estrella brillante cerca del objeto. Claro, si no sabemos si la estrella es grande o chiquita o está a la izquierda o a la derecha, no podemos corregir eso. Pero esto es muy difícil para algunas de las galaxias que queremos ver, por ejemplo, porque no tiene ninguna estrella brillante cerca. Lo que se ha hecho en LIC fue uno de los primeros lugares en el mundo donde se hizo y ahora se hace en casi todos los observatorios alrededor del mundo, es que se usa una estrella artificial con un láser. Lo pueden ver acá arriba y acá se ven cuatro láseres enfocados en un punto. Entonces, estos láseres hacen un punto de luz que vamos a usar como si fuera una estrella y eso es lo que nos va a guiar para saber cómo vamos a hacer adaptar nuestros espejos. Una de las pioneras de la óptica adaptiva es Claire Max, que está acá, también profesora de la Universidad de Santa Cruz. Si les gustaría saber más de la historia, tanto de la historia de la humanidad y de los diferentes grupos indígenas junto a la astronomía, dejé acá algunos de los recursos que encontré, unos más de leer y unos más audiovisuales. Y si quieren aprender de la historia del LIC, hay muchos expertos acá, e incluso pueden caminar en el hall y ver todas las imágenes y los textos sobre la historia del LIC, o nos pueden preguntar. Espero que esto los haya inspirado a ver el cielo, hoy no, pero de pronto mañana, y a aprender más sobre nuestra humanidad. Ahora me va a ayudar mi compañera Miquela a moderar las preguntas. Vamos a tener tiempo para 10 preguntas. Recuerden el orden de las preguntas. Así que si son el que haga la primera pregunta va a ser el número 1, el que va a hacer la segunda pregunta el número 2. Y luego cuando lleguemos a las 10 preguntas, vamos a buscar un número aleatorio y vamos a rifar un premio para ir al gift shop si alguno quiere un regalo. Así que Miquela me va a ayudar con las preguntas. Muchísimas gracias, Ale. Gracias. Tenemos tiempo si tienen preguntas. ¿Tienes alguna pregunta? Sí. Ok, listo, sí. Bueno, este es lo que llaman un glóbulo de estrellas, cúmulo globular.
esa palabra la aprendí esta semana, como el aglutinar de estrellas, que es un grupo de estrellas que viven, están naciendo todas juntas al mismo tiempo. Así que todas estas son como estrellas bebés. Las siete principales son las que se ven más brillantes. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y esta de la esquina acá, siete. Esta imagen es tomada por un telescopio en el espacio. Así que pues se ven muchísimas más que siete. Desde la Tierra se ven normalmente siete. Los incas decían que subían a una montaña para ver máximo nueve. Y para ellos, desde la montaña, si por ejemplo no había viento, era un día perfecto, no iba a haber lluvia, no había humedad, veían nueve. Eso significaba que ese año iban a tener un año seco. Y si veían seis, siete, era porque había mucha humedad en el aire o había mucho viento, y eso les hacía pensar que iban a haber menos estrellas. Así que las siete más brillantes se pueden ver. Yo creo que yo puedo ver como cinco o seis. Y si las están viendo desde San José o Watsonville, hay tanta luz que se ven mucho menos. Yeah. ¿Algún otro tiene preguntas? Recuerda, el número uno. Nadie más quiere ganarse un premio. ¿Cuánto tiempo lleva una carrera de astronomía? Creo que eso depende. Normalmente, creo que lo que se hace más comúnmente es hacer unos años de college o de undergraduate college. Eso normalmente toma, digamos que 4 o 5 años, dependiendo de si uno está tomando primero clases en un community college y después clases en otra universidad, o si uno decide tomar todas las clases en la misma universidad. De pronto es un poco más rápido. Luego entra uno a un programa de doctorado, y los programas de doctorado duran aproximadamente 5 o 6 años. Yo hice una maestría antes, así que agrégale 2 años más a eso. Y si, por ejemplo, tienes algún momento donde dices, no quiero trabajar por un año, voy a tomarme una pausa y volver, se demora más. Pero hay gente que lo hace. Yo diría que 10 años es un buen promedio para empezar a trabajar en algo que uno quiera hacer. Claramente depende de lo que uno quiera hacer. Uno puede estudiar los 4 años de un pregrado en college y hacer cosas de astronomía. Pero si quieres ser uno, por ejemplo, el director, si quieres ser el director de un observatorio, si quieres ser profesor de universidad, sí tienes que tener el doctorado de 5 o 6 años más. En el doctorado es muy importante que te pagan. Así que en los doctorados te están pagando por trabajar. Así que tú estás haciendo investigación, tomas clases, haces investigación, pero te tratan como un empleado. Así que en esos momentos es mucho más fácil tener una carrera de astronomía porque la universidad te está pagando para estudiar. Eso no. A mí me encanta estudiar, así que me encanta que me paguen por estudiar, pero sí. ¿Y tú qué quieres hacer después de estudiar? Después de estudiar, yo quiero hacer otros programas que se llaman postdoctorados, que son como programas de entrenamiento para ser profesora. Lo que yo quiero hacer es ser profesora, entonces para eso necesito entrenar mucho. Tengo que tener muchas prácticas y después me gustaría ser profesora en la universidad. Recuerda que eres el número 2. 3. En tu experiencia siendo inmigrante, siendo mujer, estando en la Universidad de Estados Unidos, ¿qué mensaje les das a todas ellas para decir por qué vale la pena dedicar tanto tiempo de estudio en esto? ¿Qué dificultades vamos a encontrar y por qué vale la pena seguir estudiando, sí, y teniendo mujeres latinas en este tipo de carrera? Sí. Bueno, como vieron en la presentación, no hay ninguna mujer latina, lastimosamente. Y creo que parte de lo que yo estaba pensando es que tenemos que cambiar eso, y hay muchas cosas que cambiar. Hay muchas mujeres latinas que han empezado a ser profesoras, las vemos en diferentes posiciones, ya mejorando, pero es increíble pensar que hasta 1970 no había ni siquiera una mujer en la astronomía, menos iba a ser una mujer inmigrante latina. Dificultades creo que son muy personales de uno a uno, pero yo puedo decir que he tenido muchísimas desde tener, por ejemplo, ir a la universidad y tener compañeros que no quieren estudiar conmigo porque piensan que voy a ser una niña boba. Y después, cuando me va bien, me saco una buena nota en el examen. Después sí quieren estudiar conmigo porque ya saben que me va bien. Y tener ese sentimiento de tener que probar que soy buena estudiante y que
el lugar que estoy ocupando vale la pena. Creo que ha sido uno de los pesos más grandes para mí. Claro, porque si te están pagando por estudiar, la idea es mostrar que vale la pena esa inversión en uno mismo. Siento que depende de dónde estudie uno, son diferentes, pues claramente. Ahora que yo vivo en California, siento que, por ejemplo, tener dos apellidos es mucho más común. Cuando vivía en Massachusetts, la gente ponía Calderón como si fuera mi middle name o escribía mal mi apellido, no sabía cuál era. Así que tener comunidad y estar en una universidad, Santa Cruz es una universidad con muchos más latinos de las otras universidades a las que yo he ido. Así que tener más gente que hable el mismo idioma o con la que me puedo sentar o incluso que se parezcan más a mí físicamente me ha ayudado mucho. Yo no había hablado de astronomía en español hasta que conocí a Enrico. Nunca había hablado de ciencias. Mis clases siempre fueron las de física, las de matemáticas, las de astronomía, siempre fueron en inglés. Y ha sido muy importante para mí poder hablar en mi lengua materna y recuperar eso que había perdido. Así que tener acá no es un camino fácil, pero siento que con búsqueda, pues buscando mentores y gente que te apoye es mucho más fácil. Y recordar es el número 3. Sí. ¿Qué es lo más importante que he aprendido de astronomía? Bueno, eso depende a quién le preguntes. A mis compañeros les gustan mucho los planetas y las lunas. Entonces, claro que lo más importante seguramente para ellos es algún descubrimiento planetario. Para mí fue, creo que una de las cosas que más me ha inspirado en astronomía fue la imagen del agujero negro que se tomó con uno de los telescopios más increíbles en el mundo, que se llama el EHT, el Event Horizon Telescope, que usó telescopios de todas partes del mundo para mirar al mismo objeto. Y después tuvieron que usar cantidad de cosas para poner las imágenes juntas, cantidad de matemáticas, cantidad de computaciones, y poder ver esas imágenes. Porque, bueno, primero, ver un agujero negro es increíble. Uno, nunca me imaginé que pudiéramos verlo. Y segundo, pensar que había gente de tantos grupos y colaborando de tantas partes del mundo solo porque queríamos ver el agujero negro y no porque queríamos, no sé, no es como que quisiéramos recuperar nada, era más porque somos una especie que siempre busca entender lo que está a nuestro alrededor, me pareció muy hermoso. Así que creo que es uno de esos, no es, digamos que sabíamos que había un agujero negro y no era algo que fuera un descubrimiento nuevo, pero la forma en la que lo podemos ver y percibir me parece que ha sido una de las cosas más importantes que he aprendido. Yo empecé a estudiar en college pensando que iba a ser ingeniería biomédica. Después me di cuenta que no me gustaba la ingeniería porque nada electrónico me gusta. Y si tuviera que trabajar, mis amigos hacían robots en los fines de semana y yo no quiero tener nada que ver. Así que dije, bueno, de pronto hago cosas teóricas, hago teoría en física y me gustó muchísimo aprender. Y la física me encanta a mí, aprender cómo se comporta el universo, cómo se comporta el mundo alrededor nuestro. Y la astronomía es como el campo donde la física es llevada al extremo. Entonces veo todas las cosas, las ondas gravitacionales son súper interesantes y poder ver que todas estas ideas medio locas de físicos que dijeron, ah, de pronto vamos a poder percibir esto, son realidad y las podemos ver en el espacio, me parece como muy divertido, me parece muy interesante y cada vez que quiero leer algo de astronomía es algo nuevo. Así que por eso escogí, es una de esos campos de estudio que siempre están cambiando y mejorando. Así que pregunta 4 y pregunta 5. Recuerden el número. Como en la física había mucho matemáticas, ¿so para hacer la astronomía necesito estar alguien bien, como bueno haciendo las matemáticas o no tanto? Yo creo que depende y siento que la mayor mentira que el sistema educativo tiene es que hay gente que es buena y gente que es mala en matemáticas. Yo creo que todos podemos aprender a cierto ritmo. Y solo porque hay gente que aprende más rápido no significa que sean mejores.
yo puedo decir, yo estudié muchísimas matemáticas y me gustaba muchísimo. Pero si me pones a restar, o me pones a multiplicar 7 por 8, ni me acuerdo cómo es la tabla del 7 ni la del 8, así que no sé cuánto es 7 por 8. Es una de esas cosas que cuando estaba en la escuela me decían, ah, tienes que aprenderte esto, tienes que aprenderte esto. Y creo que eso era algo muy negativo para mí, sentía mucha culpa. Ya cuando empecé a ver que las matemáticas eran patrones y eran algo que se podía aprender, sentí que había una luz al final del túnel, que había algo más allá, que sí podía aprender matemáticas. Pero sí hay muchas matemáticas en la astronomía, solo que es, depende de quién te la enseñe, va a ser algo divertido o no va a ser divertido. Pero yo creo que todos somos capaces de aprender matemáticas súper bien y me encanta enseñar matemáticas por eso, así que no le tengan miedo a las matemáticas. ¿Qué equivale a qué? Un año luz. ¿Alguien sabe cuánto equivale un año luz? Sé que la medida es cuánto, qué distancia recorre la luz en un año. Así que la luz, hagas lo que hagas, si pones la luz, por ejemplo, si estás escuchando algo abajo del agua, se escucha más duro que cuando estás en el aire, por ejemplo, algo así diferente. Hoy tuve una clase de buceo, así que estoy conectando agua y sonido. La luz no hace eso, la luz se va a mover a la misma velocidad. Así que es mucha la distancia, pero es uno de esos números que yo no puedo comprender porque es muy grande. Pero no sé si alguien de ustedes, do you know what a light year is en kilómetros? ¿2,000 kilómetros? 300,000 kilómetros. ¿Y en millas? Ni idea, porque no uso millas, así que... Ah, ese era el número 6, 7, 8. Sí, porque así no. ¿Quién es? Sí, esa es una buenísima pregunta para Enrico, porque no me dan ya el doctorado, mentira. Para un doctorado, lo primero que te toca hacer es estudiar y probar que sabes el material. Así que a mí me han puesto a estudiar cosas como estrellas, planetas, agujeros negros y sé saber de astronomía. Luego lo que tienes que hacer es presentar un proyecto de investigación y se lo presentas a un grupo de profesores, normalmente 3, y dices, esto es lo que quiero hacer, ¿es buena idea o no es buena idea? Te pueden decir no es buena idea, pero normalmente, antes de que te digan eso, vas a tener un grupo de apoyo que te dice, ¿por qué no piensas proyectos de esto, proyectos del otro? Y ya cuando te dan el visto bueno, entonces es todo trabajar en ese proyecto, meterle toda la ficha y lograr lo que puedas en el proyecto. Y cuando termines el proyecto, la culminación es escribir lo que llaman una tesis. Es como un libro que tiene una introducción sobre tu tema, unos capítulos sobre lo que aprendiste y unos capítulos sobre lo que es nuevo. ¿Qué de este proyecto es nuevo? La idea es que sea un proyecto novedoso y ya si tu tesis está aprobada, te dan el doctorado. ¿Qué es lo que me encantó más? Bueno, es que uno de mis profesores es Enrico, así que no puedo decir que... Una de las cosas que más me gustó de todos los, pues, de los programas en los que estuve fue aprender a aplicar la termodinámica. La termodinámica es el estudio de los gases y como, por ejemplo, si coges un globo y lo inflas y lo pones más caliente o más frío, se achica o se agranda, a los planetas y a las estrellas y a las galaxias y a todos estos astros, porque era algo que yo había estudiado, como hay partículas en el aire y es física. Y nunca había pensado que esta física es la misma que aplica a otros cuerpos celestes mucho más grandes. Así que la termodinámica me encantaba en física y después conocí la termodinámica de astronomía, así que fue como la mejor combinación. Sí. El hijo de Lick vivió un tiempo en el molino y Lick le dijo, ¿quieres manejar el molino? Y él era un niño perezoso que no quería salir adelante. El abuelo tenía un molino, así que ya tenía plata del abuelo. El abuelo, por el lado de la mamá, le había dejado el molino y él no quería ninguno de los dos molinos. Pero entonces creo que al final no se llevaban bien y dejaron de hablar. Así que creo que él ya sabía que no le iban a dejar la fortuna. Pero sí, yo estuviera en esa posición y me dicen, molino, yo listo, trabajaré en el molino con tal de que uno le dé la herencia.
Was that 10 or 9? Sí, 9. ¿Otra? Última pregunta. ¿Qué porcentaje del universo, tú como estudiosa del universo, qué porcentaje del universo conocemos del hombre que está ahora? Yo siempre digo que muy poquito, pero depende de cómo veamos el estudio. O sea, pensar que, por ejemplo, en la Tierra estudiamos geología, cómo se mueven las placas tectónicas. Nunca sabemos cuándo va a haber un terremoto, por ejemplo. Imagínense poder poner, estudiar lo mismo en todos los planetas del mundo, cómo estudiaríamos todas las planetas del universo, no del mundo, todas las placas tectónicas. Cada planeta va a tener todas sus complicaciones. Así que si lo vemos en ese punto, si yo quisiera saber exactamente cómo sirve la biología de todos los planetas, cómo sirve la geología de todos los planetas, cómo es la atmósfera de todos los planetas. Tenemos muchas cosas que nunca vamos a poder ni observar ni descubrir. Pero de otras cosas de estrellas sabemos muchísimo, sabemos muchos patrones. Creo que de los patrones sabemos mucho, pero en cuanto a cosas específicas de cada uno de los objetos celestes, es muy difícil saber. O sea, gracias por las preguntas y gracias, Ale. Gracias. Puedes preguntar, ya no pasas para él, pero igualmente. ¿Has tenido un astrónomo que la has inspirado? Un astrónomo que me ha inspirado en mi carrera. Siento que una de las astrónomas que me ha inspirado más se llama Jocelyn Bell. Ella era una estudiante de doctorado cuando descubrió que unas estrellas se comportaban de forma diferente. Estas estrellas pasaron a llamarse las estrellas pulsares y rotan, giran súper rápido y mandan una señal. Cuando ella descubrió eso, al principio su profesor, el director de su tesis, le dijo que eso no era nada, que estaba loca. Y después miró y descubrió que sí eran pulsares. Y me parece, pues, primero que ella descubrió una de las cosas más importantes y luego, desafortunadamente, o afortunadamente para ella, pero desafortunadamente, ella no fue reconocida como la que descubrió las pulsares y el premio Nobel se lo ganó su profesor y no ella. Entonces, es una de esas historias que me inspira porque es una científica increíble y he tenido la oportunidad de oír sus charlas y oírla hablar. Y también me inspira para trabajar mejor, para mejorar la equidad y la diversidad en la astronomía y que saber que si en algún momento le pasa a alguien que yo conozco algo así, saber, no sé, pensar, la pura rabia de pensar que me quitaron un premio o le quitaron a mi compañera un premio, me hace trabajar aún más duro. Así que es una de esas historias que me hace trabajar duro porque me da rabia un poco. Sí. ¿Cuánto tiempo para que termine usted el doctorado? Y si nos puede contar cuál es su idea de su tesis. Tengo muchas ideas. Bueno, pero llevo un año y creo que en promedio son unos 5 o 6 años, así que me quedan como 5 o 6 años más. Cada vez que mi familia me pregunta, les digo, me quedan 5 años y me llevan diciendo, llevas diciendo eso hace 3 años, que te quedan 5 años. Así que 5 años y la próxima vez que me pregunten, 2 años seguramente diré 5 años. Quiero hacer mis proyectos de investigación en este momento. Son sobre agujeros negros y estrellas que están acompañadas de otras estrellas, como lo son las estrellas binarias. Son grupos de estrellas de 2 estrellas o estrellas triples con 3 estrellas. Me gusta saber cómo, cuando se acercan, interactúan entre ellas y qué física nueva ocurre cuando se vuelve más como un caos de estrellas. Entonces, mi idea de proyecto de investigación es coger un grupo de estrellas, agujeros negros y moverlos por todas partes y ver qué pasa. Así que todo esto con simulaciones, porque yo hago teoría y no observo nada. Así que de telescopios no sé mucho, pero en teoría. Sí. Creo que ya vamos a rifar el Enterprise ganó el número 5. ¡5! ¡Uh!